Buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. Recuerden, el programa que cuentan lo que otros callan. Y nosotros no nos callamos, no nos callamos, aunque todos los demás de medios de comunicación se callen de lo que está sucediendo verdaderamente en España. Queremos que ustedes sepan la realidad y la verdad. Y por eso hoy os hemos preparado un programa increíble. Porque la semana ha sido increíble desde el punto de vista informativo. Hemos visto cómo Pedro Sánchez, amigos, Pedro Sánchez ha intentado ningunear al señor Iglesias y además han hecho una campaña todos los medios de comunicación para que Pablito, Pablete, se ponga de rodillas y le dé la abstención. Seguramente que hasta el último momento estarán presionando al presidente del Partido Morado para que esto suceda. También, amigos, os hemos preparado un programa de lo que está sucediendo en Barcelona. La violencia en Barcelona está desbordando las calles. Lo de los MENAs está agudizando todavía más el problema, pero para ello han votado los barceloneses a una superalcaldesa, la señora Colau, que se pone muchas veces más del lado de los delincuentes que del ciudadano. Y además, hoy, amigos, os hemos preparado un especial de esa demanda que se está preparando, de esa demanda que ya se ha lanzado, una demanda colectiva, para denunciar el famoso pucherazo del 28 de abril. Vendrá uno de los responsables de Elecciones Transparentes para hablar precisamente de lo que pudo haber sucedido o lo que sucedió el 28 de abril. Por lo tanto, un programa que no lo tenéis que perder, porque además, amigos, hoy estará con todos nosotros Carlos Cuesta, que nos va a hablar de los pactos electorales. También don Roberto Centeno, que va a estar con todos nosotros. El doctor José María Aguilar, de la Casa Aguilar. Y también José Luis Escobar, que nos va a hablar de esa polémica sentencia de Borja. Y cómo no, tenemos a Rafael Palacios, que estará con todos nosotros, y a Guillermo Rocafort, que nos va a hablar de los fondos buitres y de los estragos que están haciendo en esa población española, que es la más débil. Porque al final, amigos, aquí parece que hay un capitalismo de amiguetes, y en vez de favorecer todos esos impuestos, todas esas viviendas sociales a los que tienen que favorecer, al final se llevan siempre el dinero lo mismo. Por lo tanto, lo vamos a denunciar desde aquí. Hay que recordaros a todos los que nos están viendo, que nos pueden seguir por la frecuencia 45 y 57 de la Comunidad de Madrid. Amigos, también, si ustedes están fuera de la Comunidad de Madrid y están en otras partes de España, en el resto del mundo, pues nos pueden seguir por streaming en www.eldistrito.es o distritotv.es. Desde cualquier parte del mundo, ahí nos pueden seguir. También nos pueden seguir por las redes sociales de Twitter, @mundoalrojo, #mundoalrojo, o en Facebook, Distrito Televisión, y en YouTube. En YouTube, nuestro querido canal de YouTube, que sé que ahora mismo nos están viendo muchísimas personas, a las cuales desde aquí también saludamos, pues nos pueden ver no solo el programa del Mundo al Rojo, también Los Intocables, el programa de Carlos Cuesta, y además, amigos, toda la información que vamos dando toda la semana, toda la información, la más importante, que se está informando casi al minuto de este YouTube, Distrito de Televisión, con todos ustedes informándole. Y ya saben que estamos llegando a los 55.000 suscriptores, nada más y nada menos, amigos. Cada vez son más, son marea, una marea azul la que nos está siguiendo en YouTube. Le voy a recordar el WhatsApp del programa, donde ustedes pueden mandarnos todas sus preguntas, sus comentarios. Por ejemplo, gracias al WhatsApp, pues hoy vamos a hacer un especial de esa demanda por el fraude electoral del 28 de abril, y ese es el número, el 669-728673, ahí manden todos sus comentarios. Y hoy le hacemos la siguiente pregunta para que ustedes puedan votar. ¿La derecha se acompleja ante la izquierda cuando gobierna? Dirán ustedes, ¿por qué hacemos esta pregunta? Pues le ponemos el caso de Madrid Central. Madrid Central, que ahora mismo está paralizado la moratoria del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, porque un juez ha dicho que hay que paralizarlo por temas de salud. ¿Tendría que haber cogido la derecha y haber directamente derogado esa medida?
pues parece que se está acomplejando. Y al final, amigos, las cosas que hace la izquierda se quedan y la derecha siempre va retrocediendo. Por eso hacemos esta pregunta. Si usted cree que la derecha no se acompleja, que tiene mucho valor, que es una derecha valiente y se lanza contra los postulados de la izquierda y contra la dictadura mediática de izquierda, pues usted dice que vota al 905-80-81-40. Si usted piensa que la derecha se acobarda, que se echa para atrás y al final la izquierda pues sigue avanzando y cada vez más y le va comiendo el camino, pues voten al 905-80-81-41. Y amigos, vamos a empezar hablando de todos ustedes, porque este programa se hace para ustedes. Y vemos, día sí, y día también, y año sí, ya durante 40 años, cómo el ciudadano cada vez que vota a los políticos, pues los políticos, una vez que han recibido el voto, se olvidan de ellos. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patetocracia? En un gobierno de los partidos, donde el mediocre, simplemente por hacer la pelota al líder de turno, alcanza un puestecillo. Donde las listas cerradas caben todos los mediocres y paniaguados de España. Eso es lo que estamos viendo. Porque al final, los partidos políticos están secuestrando su voto. Ellos creen que no se deben a ustedes. Y menos toda esa patulea que están en las listas. ¿Había que votar directamente al político? ¿Tendría que haber listas abiertas para que ese político se currara, trabajara y trabajara para usted? Y si no trabajaba para usted, ¿no le vuelve a votar? Esa es la situación, amigos. Este sistema electoral nos lleva al gobierno de los mediocres, al gobierno de los paniaguados. Y eso hace que la democracia se deteriore. Y lo vemos constantemente cuando se tiene que hacer una negociación. En este caso, hemos visto cómo Pedro Sánchez, amigos, pues lógicamente tiene unos intereses muy claros. ¿Qué es lo que le han dicho los ciudadanos a Pedro Sánchez? Que gobierne. Que gobierne con los apoyos Frankenstein, con Podemos, con los golpistas, con los filotarras. Eso es lo que ha decidido España. Pero sin embargo, Pedro Sánchez, ¿qué es lo que hace? Utilizar esos votos para, bueno, intentar gobernar sin el apoyo de esta gente, aunque la única forma de llegar al poder es esa. Y además vemos cómo el presidente de gobierno, amigos, hace una campaña de acoso y derribo a Pablito Iglesias. El lado contrario, pues tenemos al centro derecha. ¿Qué es lo que le ha dicho la población a los partidos de centro derecha? Que donde tenga mayoría suficiente, gobierne la derecha, sea como sea. ¿Eso está pasando? En algunos sitios sí, en otros no. En Madrid parece que se empieza a arreglar la situación, que hay optimismo. En Murcia parece también que está todo ya medio acordado. Pero, por ejemplo, si hablamos en pueblos como Ciudad Real o Albacete, hemos visto los pactos de Ciudadanos con el Partido Socialista. O hemos visto incluso, amigos, hemos llegado a ver hasta pueblos gobernados por Podemos con apoyo de Vox. O vemos lo que sucede en La Rioja, cómo Podemos pues quiere con un solo escaño hasta tres consejerías. ¿Qué es lo que tendría que hacer España, las leyes españolas, los políticos españoles? Cambiar el sistema electoral. Elección directa de los diputados. Y además, quien gane las elecciones es el que gobierna, porque así el voto del ciudadano, la intención del ciudadano, no se va a negociar en un despachito a cambio de unos cromos que nadie sabe cuáles son, sino que va a ser respetada. Por eso les pido a todos ustedes y les digo que a partir de ahora empecemos a pedir responsabilidades a nuestros políticos y sobre todo que elijamos directamente a nuestros políticos. Nos quitaríamos mucho mediocre y mucho paniaguado y se acabaría el gobierno de la mediocridad que se ha implantado en este país. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Y continuamos con la actualidad política que ha sucedido a lo largo de la semana. Y yo quiero empezar hoy por cómo van esos pactos entre el Partido Popular, entre Ciudadanos y entre Vox, tanto en la Comunidad de Madrid como en Murcia. Pues al parecer, amigos, esos pactos van bien. Parece que van bien. Es cierto que el Partido Popular está haciendo una labor de intermediación brutal y que Ciudadanos, pues poco a poco, está cediendo ante esta situación. Y que el cordón sanitario que querían hacer a Vox, pues se está rompiendo, se está haciendo añicos, sobre todo por la necesidad y por el sentido común. Es cierto que el espectáculo ha sido un poco lamentable, pero se empieza a avanzar. Y de hecho, el frenazo a las investiduras de Murcia y Madrid tiene la intención de hurtarle protagonismo a Vox. Además, lo que están haciendo todos los partidos es que dan preferencia a la investidura de Sánchez. En el bloque de centro-derecha se toman las cosas con calma. Dice el Partido Popular que son un partido tranquilo y no hay prisa. Y por lo tanto, Ciudadanos, por otra parte, busca que estos pactos en los que necesitan el respaldo de Vox, pues más que nada que no susciten ante la opinión pública que están muy pegaditos los unos a otros. Mientras tanto, el partido de Santiago Abascal, que es verdad que ha cometido errores, amigos, pero es un partido que ha demostrado muchísima generosidad, ha cedido prácticamente en muchísimas cosas para que haya un gobierno a la derecha. Por lo tanto, está todo sobre el mantel, y si no hay gobierno de la derecha o del centro-derecha, pues ya sabemos quién va a ser el responsable. Además, amigos, el esquema andaluz ha sido un auténtico éxito. Lo estamos diciendo porque en Andalucía ya se han aprobado los primeros presupuestos. Desde la oposición, el Partido Verde ha condicionado ese gobierno. Las listas de esperas en Andalucía han bajado un 4% y se está desmantelando gran parte de los chiringuitos de ese partido corrupto que era el Partido Andaluz del Partido Socialista. En definitiva, amigos, lo que se ha hecho en Andalucía es un ejemplo a seguir. Sigámoslo en Murcia, sigámoslo en Madrid, porque la gente lo está pidiendo a gritos. Y vamos a cambiar de tema porque, amigos, el PSOE busca una abstención de Podemos que daría a Puigdemont y Otegi el poder de investir a Pedro Sánchez. El PSOE aún mantiene la esperanza de poder convencer a Podemos para que al menos se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez. Tanto es así que hacia ese punto se dirigen los esfuerzos que todavía se está realizando parte de los equipos del presidente en funciones. Esa abstención, además, daría paso a una segunda fase del Plan Sánchez, una estrategia en que se trabaja desde hace tiempo y que cuenta con varios factores altamente delicados. Lo que pretende Sánchez, pues con los votos que necesita el PSOE para poder formar el gobierno, sería nada más y nada menos que los de Bildu y los de Junto por Cataluña, es decir, los escaños de la formación de Arnaldo Otegi y de Ortega y de Carles Puigdemont. Además, en un primer momento, la estrategia de Sánchez iba encaminada a conseguir el voto afirmativo de Podemos. Sin embargo, la reclamación de carteras ministeriales por parte de Pablo Iglesias y la negativa del socialista a dárselos ha desembocado en la situación actual. Un bloqueo de que el líder morado ha escapado trasladando una consulta a sus bases, pero que esperan que en esta situación Pablo Iglesias ceda y que la rodilla ante Pedro Sánchez, con una excepción. Pero para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, una situación que demuestra la inteligencia de los asesores de Pedro Sánchez. No han conseguido el apoyo directo de Podemos, pero están presionando con todas sus energías, además con esa campaña mediática brutal, están presionando para que Pablo Iglesias por lo menos se abstenga en esta investidura y consigan en una segunda vuelta que Pedro Sánchez sea investido presidente. Bueno, hay que tener en cuenta, si nos fijamos a lo largo de esta semana, el discurso que ha mantenido, que ha sido un discurso muy agresivo, Pedro Sánchez, realmente no lo ha sido con Podemos, lo ha sido exclusivamente con Pablo Iglesias. Es decir, aquí se está haciendo un juego que nosotros muchas veces decimos Podemos, Podemos, pero lo cierto es que lo que está haciendo en estos momentos Pedro Sánchez es intentar fraccionar Podemos.
Él sabe perfectamente que hay una facción que ya está fuera, la facción Vescansa, la facción Ramón Espinar, la facción Iñigo Errejón, la facción incluso Echenique, al cual ya le han desposeído de una buena parte de su poder. Es decir, hay mucha gente enfadada dentro y hay mucha gente fuera. De hecho, esto lo ha estado alimentando Manuela Carmena, etcétera. Y lo que está en estos momentos haciendo el gobierno es intentar explotar ese punto. Es decir, si a través de Pablo Iglesias lo que tenemos es un rechazo literal, vamos a intentar apartar a Pablo Iglesias y vamos a intentar que los demás, al menos, acepten esa abstención. Entonces, es intentar buscar una salida a esa consulta que se ha realizado donde se ha dicho, nosotros no queremos respaldar. Bueno, pues no lo respalden. Pero, y de ahí parte otro de los mensajes que estamos escuchando a lo largo de estos días, genial, ustedes no lo quieren apoyar, vale, pero no voten con lo que ellos denominan como extrema derecha. Lo hemos escuchado a lo largo de esta semana. ¿Cuál es la salida intermedia? Vale, si ustedes no quieren votar con lo que ellos consideran que es la extrema derecha y no quieren apoyarnos, bueno, pues absténganse. ¿Qué es lo que ocurre al abstenerse? Bueno, pues automáticamente, no en la primera votación, en la sesión de investidura, que va por mayoría absoluta, pero sí en la segunda, donde se tienen que obtener simplemente más si es que no es, lo que ocurriría es sencillamente que retiras de ese cómputo de los 350 diputados, retiras los 42 de Podemos. A partir de ese momento, ¿cómo quedan las fuerzas? Quedan de la siguiente manera. 145 votos para el grupo de partidos que son fieles al Partido Socialista más el Partido Socialista, es decir, Partido Socialista más PNV, más Compromís, más Partido Regionalista Cántabro. ¿Quiénes están en el no? 149 votos. Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Navarra Suma. Les faltarían cuatro, ¿vale? Cuatro más uno, es decir, les faltarían cinco realmente para superar y tener 150 votos frente a los 149 del no. ¿De dónde tienen que salir? Pues solamente queda una opción. O les vota el Junts per Cat de Carles Puigdemont, o les vota, o mejor dicho, más que O, I, porque necesitan más de cuatro, y ahora doy los datos, o les vota EH Bildu, o si no, no pueden salir esos escaños. Solamente hay un partido adicional a ellos en el hemiciclo que no he tenido en cuenta, Coalición Canaria. Coalición Canaria a mí me costaría muchísimo pensar que fuese capaz de votar, teniendo en cuenta que vota o el golpista Puigdemont, o que vota el condenado por terrorismo, por estar dentro de una banda terrorista, Arnaldo Otegi. Entonces, retirados esos dos, pero además esos dos tampoco bastarían, porque necesita cinco votos, tienen que entrar sí o sí, nada más y nada menos que los votos o de los comandados por Puigdemont o de los comandados por Otegi. Entonces, a partir de aquí la pregunta es obvia, ¿no? ¿Esto es presentable? ¿Esto es lícito? ¿Esto es legítimo? ¿Esto es moral? Es decir, un partido que nos ha llevado al 28A en estos momentos está intentando trabajar una especie de vía B que pasa por depender para la investidura de Otegi o de Puigdemont. O sea, ¿podemos elegir el tipo de delitos? ¿Podemos elegir el tipo de delincuente que avala a nuestro presidente del gobierno? Entonces, esto es una tomadura de pelo. Y simplemente el hecho de que esto haya entrado en alguna hoja de ruta, que esto se haya debatido, que se haya visto como una opción B, que se está intentando debilitar a Podemos para ver si quitado Pablo Iglesias, el resto son capaces de decir, o incluso el mismo Pablo Iglesias, bueno, vale, vamos a buscar una salida intermedia que si no nos van a matar, abstengámonos. Vale, y entonces el que decide la gobernabilidad de España es Otegi, directamente condenado en grado de dirigente de la banda terrorista ETA, 857 asesinatos, o Carles Puigdemont, uno de los líderes de un golpe separatista, golpe de Estado contra la Constitución, contra la Unidad de España, acusado de prevaricación, malversación, acusado de sedición, acusado de rebelión, prófugo de la justicia en Waterloo, gastándose el dinero público nuestro en esconderse de la justicia. ¿Estos van a ser los apoyos de Pedro Sánchez? Pero, Carlos, estos apoyos, cuando Pedro Sánchez se presentó a las elecciones del 28 de abril, ya se sabía que podía contar con ellos, porque precisamente llegó al poder con todos esos apoyos. Totalmente de acuerdo. Aquí el problema que tenemos, los que hemos estado advirtiendo de esto sistemáticamente, es que hay mucha parte de la población que decide tomar como una especie de credo religioso X otros medios de comunicación, que no llega a creérselo. Y yo no sé muy bien exactamente qué más pruebas dar. Es decir, en estos momentos es tan obvio que estos señores están contando con el señor Otegi o con el señor Puigdemont como el hecho de que tengan esta estrategia. Es tan obvio como el hecho de que desde el 26M, elecciones municipales y autonómicas, hasta ahora, el número de alianzas cerradas, firmadas en municipios con Junts per Cat, el partido de Puigdemont, o con Esquerra, el partido de Junqueras, se eleva a 47. 47 municipios han sido cerrados en los últimos meses en alianza con partidos golpistas separatistas. 27 con Junts per Cat, 17 con Esquerra, y como les parecía poco ennoviarse o meterse en la cama con un separatista golpista, decidieron meter a los dos en otros tres. Hay tres municipios en España en los cuales están en amor y compañía el Partido Socialista, Junts per Cat y Esquerra Republicana. La Diputación de Barcelona, que es un auténtico ventilador de dinero en subvenciones, la Diputación de Barcelona la han pactado a pachas para cogobernar entre el Partido Socialista y el partido de Carles Puigdemont.
Entonces, esto es tan obvio, es tan evidente como leerse la declaración de Pedralbes, la que desembocó en el famoso manifiesto en la Plaza de Colón, la fotografía de Colón, el 10F. Bueno, pues en esa declaración de Pedralbes se asume por parte del Gobierno de España, literalmente, que el futuro de Cataluña tendrá que ser decidido por un amplio consenso, y no dice de todos los españoles, dice literalmente de los catalanes. Oiga, usted va en contra de la Constitución en un documento firmado públicamente y por el Gobierno español. En estos momentos, de hecho, la gente se puede meter en la página web de la Moncloa y lo puede encontrar todavía como uno de los documentos a los cuales le dan ellos vigor. Le dan un carácter de validez jurídica. Dice, pero ¿cómo puede tener usted colgado eso ahí? Bueno, pues ese es el Partido Socialista. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana con España a cuestas a las 10 de la noche. Y te hago la pregunta de todas las semanas. ¿Nos puedes adelantar algo de lo que van a ver los telespectadores? Bueno, pues yo creo que podremos contar un poco cuál es la estrategia que lleva el Partido Socialista. Es decir, hasta dónde nos va a llevar, si de veras nos pretende llevar a unas nuevas elecciones, que a mí, por lo que me cuentan, no le dan tan bien las encuestas como ellos están diciendo. Pues te veremos mañana aquí, en Distrito Televisión, a las 10 de la noche. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Hasta ahora. Y amigos, continuamos aquí en El Mundo al Rojo y continuamos con la noticia que nos está hablando de que el Gobierno de Madrid va a paralizar el memorial de la Almudena, donde se iban a hacer homenajes a 300 chequistas. Esta es la noticia que publica nuestro diario digital El Distrito.es, amigos. El señor Mauricio Valiente pretendía hacer un mausoleo para homenajear a asesinos del Frente Popular que perseguían a personas por sus creencias religiosas o sus creencias políticas. Y esto es lo que quiere hacer la izquierda con la memoria histórica, amigos. Quiere limpiar nuestra historia, limpiar a sus asesinos para siempre mostrar a los que piensan diferentes como los responsables de una guerra civil por su intolerancia. Y se olvidan que fue el Frente Popular el que llegó al poder en el año 36 después de unas elecciones fraudulentas. Y se olvidan que en el año 34 el Partido Socialista, el Partido Comunista y las izquierdas en general dieron un golpe de Estado contra la República. Y que cuando en el 36 ganaron las elecciones de forma fraudulenta, lo que pretendían no era mantener la legalidad vigente, la república que tanto hablan, sino destruir, sobrepasar el sistema para implantar un gobierno o una república popular, al estilo como plantaron los soviéticos en la Alemania del Este, o en Bulgaria, o en Rumanía, o en Hungría. Esto es lo que pretendía esta gente, que España fuera un país comunista. Y a partir de ahí, y de la persecución política que hubo desde febrero hasta el 36, por cierto, la semana pasada, fue el 18 de julio cuando se produce el alzamiento nacional, pues a partir de ahí hubo 400 asesinatos políticos, persecución a todos aquellos que eran derechas, que los pasaban a cuchillo, amigos, que a Calvo Sotelo, el líder de la oposición, es asesinado por los cuerpos de seguridad del Estado, que el que mata a Calvo Sotelo es un escolta de Prieto, que el señor Largos Caballero era un tipo que llamaba a las masas a la guerra civil y que decía que si no ganaban a las elecciones, que iban a la guerra civil. Y me quieren presentar a esta patulea, a estos engendros políticos, a estos asesinos, ¿me los quieren presentar como héroes? Pues no. Y ha hecho muy bien el gobierno del señor Almeida en parar por lo menos algo. Por lo menos han tenido valor. Se para ese mausoleo, se para ese monumento que quiere homenajear a aquellos que mataban a españoles por pensar de forma distinta. Bravo por el señor Almeida. Vamos a cambiar de tema, amigos, porque estas noticias que uno se encuentra se queda sorprendido. El Estado español estudia implantar el Islam como religión en las escuelas españolas, amigos, nada más y nada menos. Estamos hablando de la propuesta del Ministerio de Defensa que recoge que en nuestro país la enseñanza del catolicismo se encuentra consolidada sobre la base de unos parámetros que le otorgan una cierta solidez y rigor. Y lo que pretende este informe de defensa, lo que pretende, amigos, es
que se haga lo mismo con la religión islámica, con el Islam. Que el Islam no se enseñe en las mezquitas legales o ilegales, que hay muchísimas en España. Dicen que si se enseña el Islam, fíjense ustedes las ideas de Casquero, que si se enseña el Islam, al igual que la religión católica, de alguna forma se puede controlar el pensamiento de los niños en el colegio y se puede moderar su actitud cuando ya sean más adolescentes o mayores. Es que es una sandez tras otra las propuestas que tienen, amigos. No saben lo que es el Islam ni lo que pretende el Islam. El Islam pretende, amigos, en su mismo nombre lo dice, el sometimiento. A lo largo de la historia, las regiones que no se sometían al Islam eran pasadas a cuchillo. Y si el Ministerio de Defensa, con este informe de un erudito que lo ha hecho, pretende facilitarle la apología y la implantación de esta religión, que es prácticamente incompatible con la democracia, pues en un futuro lo pagaremos con creces. ¿Cómo ya lo estamos pagando? Con muchas cosas, con tantas cesiones. Amigos, una religión que no respeta a la mujer, que no respeta los principios básicos de la Constitución, no puede ser una religión que sea implantada en los colegios, porque encima le está dando todas las armas. Vamos a continuar, porque nuestros queridos políticos, amigos, no nos dejan de sorprender. Eso es precisamente que estábamos hablando. Esos que una vez que nos lo votamos se olvidan de nosotros. Bueno, que votamos, que no votamos a los políticos, votamos una lista cerrada. Si tuvieran que dar cada uno, tuvieran que dar explicaciones a sus vecinos, tuvieran que ir luego casa a casa a buscar el voto, seguro que no harían esto. Porque esta noticia, amigo, nos habla que el 28% de los alcaldes de las grandes ciudades se suben el sueldo en su primer mandato. Estamos hablando de que, por ejemplo, Inés Rey, la regidora socialista de La Coruña, va a cobrar un 72,5% más. También Luis Felipe, reelegido en Huesca, también va a cobrar un 43% más. En Castellón de la Plana, donde Amparo Marco ha sido reelegida, su sueldo anual ha aumentado de 52.000 euros a 74.000. En Sevilla, donde está nuestro querido Juan Espadas, que se ha aumentado el sueldo un 33%, y Francisco de la Torre, el alcalde popular de Málaga, que también se ha subido el sueldo nada más y nada menos que un 23%, igual que a ustedes les suben los sueldos todos los años, un 75%, el año que viene le van a subir un 75%, un 43%, pero claro, como el que paga es usted, fíjese, ustedes le pagan el sueldo y él elige el sueldo que quiere cobrar, y encima les tenemos que aplaudir. No, es que esto es un servicio público, es que nosotros dedicamos esta labor para ayudar a los ciudadanos. Oiga, si es que nadie lo obliga a ser alcalde, y si los sueldos son los que son, pues usted tendrá que coger y hacer esa labor de servicio de público de forma de ayuda al ciudadano, pero no, ellos, RQR, subiéndose los sueldos, y olvidándose que miles y miles de españoles lo están pasando muy mal. Por eso es un insulto sobre todo a aquellos que lo pasan mal, aquellos que no han superado la crisis y que no han recuperado su estatus de clase media. Mientras tanto, estos van a tener clase de burgués, porque estos neopolíticos o estos nuevos políticos, amigos, parece que quieren recuperar el burgués del siglo XIX, aquel que vivía como quería y le importaba un pimiento los demás. Pero encima, el burgués por lo menos ganaba su dinero por su cuenta. Este dinero lo gana a cuenta de sus impuestos y de su trabajo. Vamos a seguir, porque lo que está pasando en Hispanoamérica, más concretamente en los Estados Unidos, es muy lamentable. La labor de destrozar la presencia española en todas estas regiones americanas, pues está dando cada vez un paso más. Se quitó la estatua de Colón, diciendo que era un genocida. Ahora, amigos, se va a celebrar, o ya se ha celebrado, pues el aniversario, precisamente, del 250 aniversario de la Constitución de San Diego por los españoles, y han borrado del mapa la presencia española. Estamos hablando que el 17 de julio de 1769, día de Nuestra Señora del Carmen, el franciscano mallorquín Junípero Serra fundaba con una solemne misa la misión de San Diego de Alcalá, en un remoto paraje a orillas del Pacífico. San Diego ha conmemorado las efemérides
con una serie de actos en los que paradójicamente no está España, gran protagonista de aquel hito. Esta queda en un segundo plano. El 16 de julio se celebra en el Parque del Presidio de España, donde estaba el presidio, una ceremonia que incluye el izado de una bandera de los Kumiani. Amigos, ¿qué pinta la bandera de los indígenas que están allí? Que bueno, también se puede hacer un homenaje, pero quien funda esa ciudad es un español. Y el homenaje tiene que ser para él. No lo fundan los indígenas de allí. Son los españoles los que llevan la civilización, los que llevan la religión católica, amigos, y los que empiezan a crear riqueza. Y sobre todo a realizar una labor de mestizaje única, que iba prácticamente desde Alaska hasta la Patagonia, creando la mayor civilización que aún existe sobre la faz de la Tierra, la civilización hispánica. Pero aquí, amigos, parece que todo lo español hay que exterminarlo. Por un lado, los países donde hemos estado pues han creado una falsa leyenda negra que solo beneficia a unos pocos. Y aquí en España es que la leyenda negra se estudia en los colegios. ¿Alguien se ha enterado? Ustedes le preguntan a algún niño del colegio que es, si San Diego lo creó un español, o Los Ángeles, o Las Vegas, o ciudades de Estados Unidos como Madrid, Toledo, que también existen. Les preguntan de la presencia española en los Estados Unidos y ningún niño sabe. ¿Por qué no se lo enseñan en el colegio? Es que no enseñan nada bueno que hicieron los españoles en el colegio, sino todo lo malo. Que si nos portamos mal con los indígenas, todo lo contrario, cuando se hicieron leyes para protegerlos. Que si los españoles solo iban a por el oro, que solo violaron. Eso es lo que les enseñan en los colegios los niños. ¿Cómo vamos a estar orgullosos de nuestra historia si nosotros mismos la estamos llenando de mentira y estamos creando generaciones de personas desarraigadas con nuestra nación y el sentido de unidad y el orgullo de pertenecer a un país con la historia más rica del mundo? Lo están destruyendo día sí, día también, desde los medios de comunicación, desde los colegios. ¿Para eso votamos a estos políticos? Para que nos adoctrinen en ese pensamiento único que parece sacado de una serie de Star Trek. En definitiva, amigos, esto es muy lamentable. Hay que recordar que San Diego fue creada por los españoles, Los Ángeles también, y que España, que el izado de la bandera española tenía que haber estado ahí, que el himno nacional tenía que haber estado ahí, y que tenía que haber estado ahí algún representante y haber puesto alguna queja ante el alcalde de San Diego. Pero ahí nadie dice ni pío. Vamos a continuar, amigos, con una noticia que yo creo que es importante que lo sepan. Estamos hablando de que un hombre ha muerto tras contraer la bacteria que come carne cuando se bañaba en la playa. Al parecer, esta bacteria pues se mete en el cuerpo a través de aperturas de la piel. Pero este señor estaba un día en la playa con su familia y acabó de la peor manera. Un hombre en 48 horas muere tras contraer la bacteria come carne. Al parecer esto sucedió en la playa de la Florida. Este señor pues tendría que tener algún tipo de apertura. Esta bacteria se metió y pues en 48 horas murió. Tengan ustedes cuidado si tienen heridas, si tienen cualquier problema, que no entren estas bacterias, porque puede pasarle esta desgracia. Nos vamos a ir a publicidad recordándole que en breve va a venir el profesor Roberto Centeno, que ya ha vuelto de sus mini vacaciones, y también el doctor José María Aguilar, para analizar lo que está pasando en Barcelona. Barcelona, una ciudad de terror, donde los menas y los delincuentes campan por sus fueros. Vamos a publicidad y volvemos. Accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir.
Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741. Y soluciona tus problemas en 15 días. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Y la España Nación de Naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Mire que yo soy el mendacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rama. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Yeah! A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión,
Proyecciones de la Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión.